Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Perfecto, ya solo faltan un par de minutos, bueno, un minuto para comenzar la clase, pero la iniciaremos siempre a las 7 y 2 para esperar a los demás compañeros. Para mientras, haremos un pequeño recap de lo que ya vimos. Debido a que ahora vamos a finalizar con un video y una pequeña práctica la unidad 1. Me imagino que muchos de ustedes ya finalizaron esa sección en su plataforma, ¿o me equivoco, chicos? Bueno, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Perfecto. Muy bien. En el recap de lo que hemos visto durante toda esta semana, durante estos únicos 2 días, hemos aprendido sobre el verbo be. Habemos aprendido a cómo usarlo, cuándo usarlo y las diferentes formas para usarlo dependiendo del sujeto. Un video para reforzar eso y también vimos sobre los possessive adjectives. ¿Cuáles son? My, you, his, her, it, all, they. Hicimos una pequeña práctica y luego de eso aprendimos a how to spell or name and others name. Aprendimos a eso. Después aprendimos cómo formular oraciones usando el verbo be para crear oraciones de simple present. Y hoy vamos a ver, chicos, en un minuto, cómo pedir un número de teléfono. Perfecto. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente con respecto a la plataforma a la hora de acceder o algo por el estilo, chicos? No, No, todo bien. teacher. Para nada, todo bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Les agradezco de antemano que su puntualidad, guys. Lo aprecio mucho. Vamos a ver, vamos a ver. Ya estamos un poquito más de la mitad. Perfecto, chicos. Necesito un voluntario. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién dijo yo? Perfecto, Jenny. Muchas gracias. Dígame, ¿cómo le pediría usted el número telefónico a la señorita Flor? Le pediría, Hi Flor, what is your phone number? Sí. ¿Así o le cambiaría algo? Question mark. Muchas gracias, señor Flores. Question mark, perfecto. That's the way, one of those ways that we will learn today. Este es uno de los caminos o de las formas que vamos a aprender cómo preguntar el número. Y perfecto. Vaya, muy bien. Señorita Flor, ¿cómo le respondería a la señorita Jenny cuál es su número telefónico?
My no. Cualquier número que usted quiera. Puede ser incluso este de la pizza si usted desea. Vale, ok. My number, number phone is 7 1 4 3 5 5 5 5. Perfecto, muchas gracias. Excelente, las felicito dos. Aplauso para Jenny y para Flor. Han hecho un excelente trabajo. Pero ahora pregunto, ¿a la respuesta qué podrían cambiarle, chicos? El phone. My phone number is. Phone number. Exacto. Muchas gracias. Recordemos, el adjetivo calificativo o descriptivo siempre irá antes. Y en este caso es phone number. My phone number. ¿Qué más? Is. Is. Excelente. Hay una cosa que es bien importante para que se haya finalizado. ¿El qué? Period. Period. Perfecto, guys. Excelente. Muy bien. Esta es una de las formas en que nosotros podemos pedir un número de teléfono. Ahora bien, supongamos, estamos nosotros ahorita en una reunión de trabajo. Cada uno está representando la compañía a la cual usted trabaja. Si ustedes estudian, ustedes están representando a su universidad o su institución donde estudian. Ahora bien, tienen que pedirle el número a alguien. En ese caso, nosotros podemos ocupar esto. A mí me gusta llamarlo modal verb of permission. ¿Y cuál sería? Son tres. El primero y ahí no se le debe quitar la a my. No. Ahí voy. Pregunta. No debería ser may you have your phone number. No. Ya lo voy a explicar. Antes de continuar, chicos, este es un tema avanzado. Se les estoy enseñando para que al menos sepamos desde ya una forma, valga la redundancia, formal para pedir un número de teléfono. Antes de todo, ¿el color les molesta o está bien este rojo? Está bien. Está bien. Perfecto. Esta parte es como un pudiera. Así sería la traducción más cercana. No es esa la traducción. But the mean, it's similar to pudiera. Hay otros tres que nosotros podemos ocupar. Podríamos hacerlo con might y con could. Esto es como podría, pudiera. Son los modal verbs que nosotros ocupamos para pedir permiso. A mí me gusta contar esta historia. Mientras yo estaba estudiando una vez, pregunté, can I go to the bathroom? Y lo dije así. Y me dijo, yes, you can. But you cannot do it right now. Así me lo dijeron. Y pregunté, ¿por qué? Me dijeron que lo pidiera de la mejor forma. Hasta que me enseñaron eso. Cuando tú dices, can I, es como, yo puedo. O sea, es una acción que tú puedes hacer. Ahora bien, no estás preguntando hacerlo. Estás pidiendo permiso para hacerlo. Y para eso ocupamos el my. Esto es algo completamente distinto.
pero es la forma más formal, va a la redundancia, para preguntar el número de teléfono. ¿Y cómo lo vamos a responder? Podemos decir yes, o podemos decir of course. O podríamos poner sure. Exacto, sure. Cualquier afirmación, coma, my phone number is... Conferencia de prensa de la fracción del partido Arena y presentan propuesta para enfrentar el golpe a la seguridad de la economía. Bueno, perfecto. Podemos usarlo así. Ahora bien, guys. Felicito a la señorita Flor por la forma en que ella leyó su número telefónico. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Les parece bien? Necesito a dos voluntarios, por favor. Dos voluntarios, por favor. Yo. Jason, perfecto. Jason será uno. Señor Raúl, ¿le gustaría ayudarnos también? Sí, claro. Perfecto. Comenzaremos con el señor Jason. Ok, Jason. Sí. May I have phone number, please? De acuerdo. ¿Solo el número o también el área? No. Vamos a hacer esto. Estamos hablando aquí en El Salvador. Cuando estamos hablando para personas que sean de aquí del país, no será necesario. Uh-huh. Ahora recordemos algo. ¿Cuántos dígitos tiene nuestro teléfono actualmente, señor Jason? 8. Como tiene 8, va a ser bien feo que leamos 3, 3 y 2. Por eso lo vamos a leer en bloques de 4. Ok. Adelante. 7, 9, 5, 6, 1, 6, 7, 8. Thank you so much, Mr. Paz. You did a great job. Usted hizo un buen trabajo. Pero recordemos algo, Luis. Podemos agregarle más. Por ejemplo, usted puede decirme, yes, my phone number is. Ah, ok. Olvide agregar eso. Está bien en la forma que lo hizo. Pero recordemos de que esa forma usted lo puede hacer para su amigo que le va a preguntar, hey Jason, what's your phone number? Y usted le puede responder de esa forma. Perfecto, muchas gracias, señor Jason. Ok, señor Raúl, ¿puede ayudarme, por favor? Yes. Ok. What is your phone number, Raúl? Yes, my phone number is 6113 0679. Thank you so much. You did an amazing job, Raúl. La verdad que lo dijo muy bien. Me gusta en la forma que usted lo menciona con una velocidad constante. Y eso se debe a la práctica, chicos. Practiquen, practiquen, practiquen. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? No. Perfecto. Vamos a ver ahorita un pequeñísimo video y luego de eso vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Se escucha? No. Muy bien. No. Hi, everyone. In this class, you'll learn. Ahora sí. Sí.
how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0. Oh. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's work phone number is 201-555-2491. Ana Silva's home phone number is 914-555-2714. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Perfecto, chicos. ¿Qué les ha parecido el video? Bueno. Perfecto. Me alegra escuchar eso. Muy bien. Quiero resaltar dos cosas muy importantes en este video. Lo primero. ¿Dame? Aquí. ¿Se recuerdan de que el primer día vimos los possessive adjectives? ¿Correcto? Entre los possessive adjectives hay una forma de cómo nosotros podemos ocuparlos sin ocupar cualquiera de los adjetivos como his, you. Podemos omitir eso y poner el nombre de la persona. Ejemplo, Ana Silva. Pero cuando lo vayan a hacer, una de las más grandes reglas para eso, para un posesivo, es que coloquemos el apóstrofe al final del nombre o de la persona que sea propietaria de ese objeto y le agreguemos una S. Ahora bien, supongamos. Perdón, ¿dónde está? Aquí está el mejor ejemplo, si se fijan, el de que dice Ana Silva. Ahora vamos a ocupar otro ejemplo. Vamos a poner mi nombre. ¿Cómo sería en mi caso, en el caso de mi nombre? ¿Cómo podría decir que ese es mi número de teléfono? Luis
Luis. Uh-huh. Siga, y va bien, va bien. ¿Cuál es su apellido? Luis Iglesias, word phone number. Y me agrada que haya puesto ocupado mi apellido Iglesias, porque termina en S. Word phone number. ¿Dónde iría el apóstrofe? Luis, después de Luis. Aquí. Yes. No. Iglesias. No. En el apellido en Iglesias. Last name. The last name. You are doing a great job. Ahora bien, ¿tendría que agregarle una S o no le tendría que agregar una S? No, ninguna S. No le tiene que agregar. Creo que no. Perfecto. La primera persona que me dijo creo que no le tiene que agregar, ¿quién fue? Vamos a ver. ¿Quién fue? Creo que fue, no sé si fue Vilma o fue sin Vilma. Muy bien. Esta E, ¿no es cierto? No se le va a agregar. ¿Por qué? Porque ya finaliza con una S. Es un error gramatical venir y poner esto. Recuerde. Esta es la excepción. Todo nombre o last name that ends in S without we will not use an S after an apostrophe. O sea, no vamos. Y si fuera el Luis, tampoco se le agrega la S. Perfecto. Puede ser así. No se le va a agregar. Ahora todo nombre que termine en S, solo se le pone el apóstrofo. Exacto, no se le va a agregar una S. Ahora bien, ¿qué pasa si yo voy a ocupar mi otro apellido? Aquí, le tengo que agregar apóstrofe and S. Sí. Perfecto. Luis Guzmán's work phone number is. Esa es una de las cosas que quería repetir. Ejemplo, puedo decir José Flores. Phone number is. Puedo decirlo de esa forma. ¿Por qué? El apóstrofe lo estaría ocupando en su apellido, señor José. Ahora bien, okay. Si yo no voy a decir su apellido y solo voy a decir José's word phone number is, lo he dicho correctamente. Solo que voy a poner apóstrofe S al final de su nombre, José. Ok. Ahora solo bien. Palabras que terminen con S, solo se agrega el apóstrofe. Exacto. Ahora, otro punto que quiero destacar en el video es esto. Hay dos formas en que nosotros podemos venir y pronunciar el cero. ¿Alguien me menciona la primera forma? O. Oh. Zero. Si tenemos zero. Dudas, chicos, ¿a dónde vamos? Al translator, a oír cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? O, podemos decirlo como cero o como O. Pero O se escribe O. ¿Cómo se escribe? Como para aclararlo. Te lo voy a poner aquí. Si tú vas a decir el, bueno, un ejemplo, mi número de teléfono es 709. 70000. Este es mi número de teléfono. Supongamos, vamos a poner el ejemplo. Que sea así. Yo puedo decirlo. My work phone number is 7-0-0-3-5-1-3. Ponete que fuera así, 7-0-0 o 0-0.
00 o double O. Ahora bien, si lo vas a escribir, lo más, o sea, diría yo, o sea, si lo vas a escribir y es un número, obviamente vas a poner el cero. Pero han habido ocasiones de que he estado leyendo cierta literatura y te lo escribe así. Pero también así se entiende como que fuera una... Una exclamación. Una exclamación, ajá. Exacto. Pero ha sido... ¿Chicle? Es válido ambas. Pero en lo personal lo vas a escribir así. Vas a escribir el número. Para tratar de evitar las confusiones. Ah, ok. Muy bien. Y yo sería, sería legal, bueno, igual forma que usted lo, al leerlo, lo diga 700. Mismo. Es lo mismo. Ah. Es más, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de trabajar haciendo llamadas internacionales, escucharás que muchas personas te van a decir, oh, y bien pocos se van a decir sirvo. Pero los que te dicen sirvo, te lo dicen así como lo acabas de decir tú, Jenny. 7-0-0-9-8-5-1-3. Sí, eso es bueno saberlo en caso que, como dice usted, vea, que nos lo mencionen y nosotros nos quedamos como que nos dijo, vea. Uh-huh. Exacto. Ok, gracias. Perfecto. Muy bien, creo que el tema del teléfono ha quedado claro. Sí. ¿Qué dicen los demás, chicos? Sí. Sí. Yes. Vaya, perfecto. Okay. Continuar con la plataforma. Vamos a poner a prueba ese conocimiento. Aquí al finalizar pone el ejercicio que hagamos este ejercicio. En la misma plataforma van a introducir su número de teléfono, puedo poner el de su esposa, el de su hermano o hermana, o el de quien usted desee. Incluso es válido si usted quiere poner el número de teléfono de su restaurante favorito, lo puede hacer. Pero tiene que ser eso. Ahora bien, vamos con la práctica. La práctica es un pequeño audio. Hoy, porque solo son 6 preguntas, lo vamos a escuchar todo. Y por último, vamos a responder dichas preguntas. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806.
3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Perfecto, chicos. ¿Qué les parece el audio? ¿Lo sintieron fácil o lo han sentido difícil? Está fácil. Difícil. Claro. Muy bien. Ya vi en estos dos días que han pasado quiénes son los que más participan. Y les agradezco, así es que vamos a hacer este acto dedocráticamente. Y voy a necesitar de que la señorita María puede decirme what Davis Medina's phone number is, please. Señorita María. No, al parecer no se encuentra. Señorita Cindy, ¿puede ayudarnos, por favor? Hola. Hola, Cindy. ¿Podría decirme what is David Medina's phone number, please? I think so. It... No. No. 212-1-5-5-5-1-9-3-7. That's right. Okay. Just, bueno, el último, el único que no alcancé a escuchar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos pero a escuchar bueno al señor Eder. Señor Eder, can you tell me what Sarah Connor's phone number is, please? Señor Eder, ¿podría decirme cuál es el teléfono de la señorita Sarah Connor, por favor? Conas, no, no hay pena. Muy bien, en ese caso, señor Manuel, ¿puede decirme cuál es el número de la señorita Sarah Connors? Yes, is Sarah Connors' phone number is 347-555-7645. Let me repeat to you. 347-555-7645. That's right. Okay. Perfect. Vamos a ver a quién más, a quién más. Señorita Brenda, can you help us, please? Hello. Hello. Can you tell me what Steven Carson phone number is? Is 201-555-3648. Let me repeat to you. 201-555-3648. ¿Es esa? Yes. Okay. Señorita Sandra, can you help us, please? No, al parecer está ocupado el video penita. Señor Noé, ¿puede ayudarnos, por favor? Sí, claro. Okay. What Nicole Johnson from number is? Yeah. Si no lo sabe, Noé, no hay pena. Puede pedirle ayuda a uno de sus compañeros. Hey, I can see the number. Es que el número lo escuchamos en el audio. Oh, I don't remember.
Don't worry. Okay, choose a partner. Abigail Madrid. Abigail, can you help us, please? Hi. Hi, Abigail. What Nicole Johnson phone number is? Is 646-555-3806. 646-555-3806. Okay. Thank you so much, Abigail. Patricia, ¿puede ayudarnos, por favor? Sure. Okay, can you tell me what Jennifer Miller's phone number is, please? The phone number is 646-555-3806. Thank you. Señorita Flor, can you tell me Michael Horas? Phone number is 718-555-9960. Can you repeat me one more time, please? ¿Puede repetir una vez más, por favor? 718-555-9960. 60, okay. Vamos a ver, chicos. Correcto. Amazing job. Han hecho un excelente trabajo. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones. Ya acabamos de terminar la sección 1. Ahora bien, nos queda el día de ahora para comenzar la sección 2 y el día de mañana para poder, pues, avanzar hasta lo más no poder. Se les comenta, este viernes también habrá clases. Así que a darle con todo. Muy bien. Necesito un voluntario, alguien que me ayude a leer las instrucciones. Yo. Adelante. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their back. Perfecto. Muchas gracias, señor David. Ahora bien, ¿qué vamos a aprender en esta lección? Vamos a aprender qué es lo que tenemos en nuestros bolsones y carteras. Muy bien. En este tema, chicos, me gusta ser un poco realista y ser honesto. Nosotros como varones, muy rara vez andamos una mochila. Mayormente lo que andamos es una billetera. Pero eso no significa que no podamos aprender lo que hay adentro de una billetera. Así es que hablaremos de qué es lo que podemos encontrar en una billetera con referente a los varones. Ahora bien, con referente a las señoritas, sabemos que ustedes siempre tienen una carterita mágica, un bolsoncito mágico donde pueden meter de todo. De todo. Pero hablaremos sobre las 5 cosas más comunes que podemos encontrar en el bolsón de una señorita. Ahora bien, ¿con quién gustaría que comenzara? ¿Con hombres o con mujeres? Ajá. Primero las damas. Muy bien, vamos a mostrar un poquito de caballerosidad. En el bolsón de una chica, what can we find in that bag? ¿Qué podemos encontrar en el bolsón de una chica? Makeups, maquillaje. Makeups, ajá, ¿qué más? A mirror. Miro, ajá. Keys. Sunglasses. Sunglasses. Kleenex. Pero podríamos decir una wallet. Recordemos que ahí van a andar todos sus documentos y dinero.
Esas son las cinco cosas más usuales que puede andar una mujer. Ahora sabemos que puede andar muchas otras cosas más. Sabemos que puede andar Kleenex o paper towel. ¿No? Alcohol gel. Alcohol. Max. Bubble gum. Lipstick. Eso entra en el maquillaje, lipstick. A comb. Muchas mujeres tienen un cepillo adentro para poder peinarse. A comb. 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 Sí, se escribe de la siguiente forma. Pero antes vamos a escuchar la palabra sewer. Primero escuchemos sewer. Zero. Zero. Okay, señorita Flor, escuche. Zero. Zero. Okay. Esto es con referente a esto. Ahora, come, come. Así se escribe. Y suele ser esto. No, no es combi también, ¿verdad? Com, no, no significa lo mismo. No, es distinto. Son cosas distintas. Combi. Combi creo que es como una jerga que se ocupa en los hippies. Creo. Pero comb es eso, más que todo un cepillo. Ok, comb. Suelen andar eso, suelen andar dental floor, lotion, perfume. Eso se dice. O sea, pueden andar muchas cosas en esa carterita. O sea, vamos a encontrar de todo. Ahora bien, hablemos de nosotros. Y permítame. Actualmente, ¿qué podemos o qué mayormente andamos nosotros aquí? En este cuadrito de cuero o de tela, lo que sea. Acreditar. ID. Card. Identification. Money. Andamos cars. An ID. A picture. Driver license. Ahora bien. How do you say billete in English? Bill. Exacto. Ah, y hay alguna otra forma de que lo podamos decir. Money. Buck. No. Sí y no. Van bien, van bien. Money es generalizado. Money puede ser tanto en plástico como puede ser en físico. Pero podemos ocupar la siguiente frase, como cash. Cash. We have cash. Como que lo vas a pagar en efectivo. Andas billetes y moneditas. Vale. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más podríamos andar en una billetera? Más ahora en nuestro país. Document ID. ID, COVID. That's right. We can have an ID, COVID. Also, we can have or the vaccination. The vaccination. Vaccination card. Vaccination card. Is correct. Cuando tengamos dudas, ya sabemos. ¿Es correcto decir vaccination card? Déjame averiguar. Voy a asesorarme si es correcto decirlo de esa forma, aunque a mi criterio sí lo es. Ahora bien, vamos a continuar, chicos, con la plataforma. Y vamos a ver un pequeño video.
¿De qué otro tipo de cosas podemos encontrar en una mochila? Les recuerdo algo. Este video es antiguo, por lo tanto vamos a ver cosas que ya no vamos a ocupar, como un CD player y una cámara. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, guys. ¿Qué les pareció el video? ¿Lo escucho? ¿Qué opina? Yo sé, es algo antiguo. Pero muchas de estas cosas aún nos ocupamos, como keys, a hairbrush, cell phone. So, cell phone. A book or a notebook. Some glasses, a wallet. Entre otras cosas. No tiene que ver absolutamente. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué más vamos a ver? Ok. Vamos a ver ahora un tema algo difícil, chicos. Este tema se divide en dos partes. Lo que vamos a ver ahorita y lo que vamos a ver en un futuro. Y hablo de plural y singular. Muy bien. ¿Qué puedo ocupar? ¿Qué puedo ocupar? Primero, déjeme decirles de que nosotros ocupamos, o la pronunciación de estas dos es muy similar. This and this. What does it mean? The first one is something plural, sorry, something singular. This is something singular. And these are for plural. Pero son para cosas que tenemos a un grado cercano. Un ejemplo. This is my wallet. This is my computer. And also we can say, these are my classmates. O puede decir, these are my notebooks. Ahora bien, yo sé que este tema le vamos a poner mucho cuidado. Y para eso vamos a ocupar el archivo que se les dice. En este archivo van a encontrar las dos partes juntas. Van a encontrar la que se ocupa tanto para hablar con cosas que tenemos a un alcance y cosas que no están cerca. ¿Cuáles son las cosas que o qué vamos a ocupar nosotros para las que están lejos? Vamos a ocupar that, that and those. Those es plural. And that es singular. Pero por el momento, chicos, no prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque yo sé que nos vamos a enchicular. Pero vamos a prestarle mucha, pero mucha atención a esto. A eso y a esto. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando sobre las estructuras gramaticales hace unos días, correcto? Sí. In these kind of cases,
this va a ser el sujeto. Después de this, tú puedes agregarle el nombre del objeto. Puedes decir this remote control is for my TV. Incluso puedes hacerlo al revés. Puedes poner como this is my what o this is myself. Pero va a ir this y después de this va a ir el verbo be. Si vamos a ocupar un singular, ¿qué tipo de verbo be vamos a ocupar? Is. Excelente. Y si vamos a ocupar para hablar de plurales, are. Excelente. La pronunciación de this en plural, ¿cómo es? This. This. Suenan igual. Es que siento que this como que se hace más énfasis en esa al final. ¿O no es así? Es más corto. Más corto. Oh. Pero, o sea, no vamos a decir this and this. Para poder salir de la duda de cómo se pronuncia, chicos, se los pondré. Pero por lo general, es lo mismo. Escucha. Si se fijan, primero está this y después este this. This, this. This, this. This, this. This, this. This, this. El this es más largo. Y siempre la estructura va a ser como la vimos en el documento. This, and then, verb B, y después el complemento. Vaya. Señor Jason, dígame, si yo quiero hacer una pregunta usando this en singular, ¿cómo la haría? What this? No, solo ocupemos aquí. Supongamos que esta oración. This is a red pen. Quiero preguntarle a usted si este es lápiz rojo. Quiero preguntárselo a usted. Sería... Me he confundido un poco. ¿Podría repetir cómo sería la... No se preocupe. La pregunta, perdón. Vaya, lo que quiero es que usted haga, me pregunte si es, me haga esta oración en forma de pregunta. Y me diga si ese es mi lapicero rojo. La forma como lo vamos a hacer es la siguiente. Como en toda pregunta, solo le vamos a dar vuelta. Oh, okay. Así es la oración. Si la quiero hacer pregunta, se lo voy a poner. Is. This. Y si yo quiero preguntar si es suyo, voy a poner your red pen. Ahora bien, supongamos que yo no quiero, yo le voy a preguntar a usted, señor Jason, si ese lapicero es del señor José. ¿Cómo voy a hacer? Fácil.
is this possess red pen? Oh, me estaba preguntando, perdón. No, no, adelante. ¿Tienes preguntas, Jason? No, 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 para nada. Confundido. Y supongamos, tú sabes la respuesta. Y me lo puedes decir. This is José's right hand. Vamos a borrar todo esto. Usarlo diferente. Claro, dudas. Que solo nos faltan 5 minutitos, guys. Muchas ¿podría gracias. Repetir, por favor? Claro, Brenda. ¿Qué necesita que le repita? La explicación de esto no lo comprendí. Vaya, vamos a hacerlo así. Espérame, lo vamos a poner así. Esto que está en azulito va a ser, perdón, azulito va a ser plural, perdón, singular. Esto que voy a escribir en verde va a ser plural. Esto que vas a ver en color verde, el plural. Ahora, solo fíjate en esto, Brenda. Cuando vas a escribir negativo o positivo, la estructura es la siguiente. Vas a primero a poner this, luego vas a poner la forma del verbo. Si es plural, vas a poner are, si es singular. Vas a poner is. Luego, tú eres libre de poner en el complemento lo que tú quieras. Puedes poner a red pen, si tú quieres. O puedes poner el nombre de alguien para saber si eso le pertenece a alguien. O puedes poner lo que tú quieras. Ahora bien, si vas a convertirlo a pregunta, obviamente no va a ser ese orden. El orden va a cambiar. ¿Qué se va a poner primero? Se va a poner el verbo be. Y el apóstrofe y la S se está refiriendo a que es mío, a que me pertenece. A que le pertenece a esa persona. Ajá, a José. Ajá, exacto. Ok. Un ejemplo, si vos no querés venir y hablar sobre una posesión, podés hacer esto. No vamos a elegir a poner que fuera alguien. O lo puedes poner incluso así. This is a red car. Como este es un carro rojo. Is this the red car? Yes. El carro rojo. Yes, it is. Perfecto. Excelente respuesta corta, señor José. Y ese es uno de los temas que vamos a ver el día de mañana.
Si te fijas, Brenda, el is this lo puedes ocupar para muchas cosas. Ahora bien, si tú quieres preguntarle a alguien, vamos a poner en práctica lo que aprendimos el día de antier sobre los posesivos. Y es esto. ¿Preguntitas, Brenda, o te sientes todavía confundida? Creo que ya, teacher, gracias. No te preocupes. ¿Alguien más? ¿Dudas o consultas? No. Vaya, muy bien. Solo aclarando y como punto de recordatorio, recuerden, negativo y positivo, esta es la estructura siempre. This is and complete. Pero para question siempre va a ir primero el verb be, en este caso el modal verb. Porque si ustedes le van a poner un ejemplo, simple present, que no tiene un auxiliary verb, se le puede poner el do como un modal verb a la hora de hacer una pregunta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo recuerden esto, que hay que darle vuelta. Muy bien, guys. El tiempo se ha acabado. No tienen ninguna duda ni pregunta al respecto. Vamos a dejar una pequeña trabajito. Necesito de que hagan 3 ejemplos de cada uno. De this and this. Uno en negativo. Uno en positivo. Y uno en forma de pregunta. Mañana elegiré algunos voluntarios para poder leer cuáles fueron los. Bueno, sí. Sí, dígame, Cindy. Teacher, the negative form. This isn't a red car. Uh-huh. Puedes ponerlo así o como this is not my red car. Ok. Perfecto. Thank you. You're welcome. Ok, guys, si ya no hay más preguntas, provechito, vayan a comer y se les aprecia haber estado en clase. Adiós. Gracias, igual. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.